Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas tardes, ¿sí se escucha? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, también. Sí, ya. Se ve, doctor. Ya, gracias, ya. Entonces, el día de hoy vamos a hacer la clase sobre traumatismo génico urinario. Bueno, esta patología de traumatismo génito urinario actualmente es bastante frecuente, porque como ustedes saben, el parque automotor ha aumentado considerablemente, no solamente en Lima, sino en todo el Perú, y los accidentes de tránsito cada vez son mayores. Dentro de los traumatismos abdominales, que son bastante graves, el 10% de estos traumatismos tiene un compromiso urogenital. Entonces, el 10% de los politraumatizados tienen una afección urogenital. Y la lesión más frecuente, el órgano que más frecuente se lesiona durante estos traumatismos, es el riñón. Y como ustedes saben, el riñón es un órgano retroperitoneal que está muy por detrás de la cavidad abdominal. Y en la posterior está bastante protegido por los músculos de la parte posterior del cuerpo, o sea, el dorsal ancho. Y además los músculos paravertebrales y la columna cervical y las costillas. De ahí que para que un traumatismo comprometa el riñón y el uréter, tiene que ser un traumatismo bastante severo. Las lesiones por acción contusa son las más frecuentes. Entonces, y estos se ven en vehículos motorizados y lesiones durante prácticas deportivas. Los penetrantes, que son por arma blanca o arma de fuego, también llegan máximo hasta un 40%. Pero en la actualidad también ha aumentado este tipo de lesiones, porque ustedes saben que la delincuencia ha aumentado en casos en mayor frecuencia. Y los delincuentes ahora utilizan este tipo de armas cuando realizan sus actos delictivos. Y aquí están viendo ustedes la región retroperitoneal. Entonces, la región retroperitoneal, en la parte superior derecha de esta práctica, se encuentran ahí, de esta diapositiva, se encuentran ustedes, están viendo el músculo de la parte dorsal y las vértebras y las costillas. Pero hay que tener en cuenta que una de las costillas, la última costilla, las costillas flotantes, está prácticamente al lado del parénquima renal. Por eso es que cuando hay una fractura en esa región, la porción fracturada de esa costilla puede penetrar y lesionar el parénquima renal. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que la región el espacio perirrenal es un espacio virtual que se hace real cuando hay contenido, y el contenido que se puede acumular ahí en esa zona es sangre o también pus cuando hay un proceso infeccioso. Cuando nosotros hablamos de traumatismo renal, englobamos cualquier lesión en estas partes que se encuentran en el retroperitoneo,
que es la cápsula propia del riñón, el parénquima renal, la cápsula de Gerota y el pedículo renal. Cualquiera de estas estructuras que se lesionan se llama traumatismo renal. Cuando uno está en emergencia y le viene un paciente con un politraumatizado, para ver si este paciente tiene un compromiso urológico, nosotros tenemos que valernos de la observación o del examen de orina. Observación de la orina o el examen de orina. Porque si en la orina hay una hematuria microscópica, no lo vamos a poder observar. Vamos. Ahora, si es macroscópica, si observamos la orina después de colocar una sonda, estamos observando que la orina sale con sangre, o sea, es una hematuria. Pero a veces la orina sale clara, pero de todas maneras hay una hematuria microscópica. Porque para que la hematuria se haga evidente al ojo del observador, es necesario que tenga mayor de 100 hematíes por campo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que el grado de hematuria no nos indica la gravedad de la lesión renal. Porque hay pacientes que tienen lesiones renales bastante severas y tienen una hematuria microscópica. Como hay pacientes que tienen lesiones renales leves con una gran hematuria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta el paciente cuando tiene una hematuria? O cuando tiene una lesión renal. Nosotros tenemos que los pacientes van a presentar síntomas. Y los síntomas más saltantes que el paciente presenta es dolor en la región costolumbar. Además, la hematuria que ya hemos referido, que puede ser microscópica o macroscópica. Puede haber distensión abdominal y puede haber ileo paralítico. Entonces, el ileo paralítico se manifiesta mediante las náuseas y vómitos. Dentro de los signos, ponemos lo más saltante, si el paciente tiene una lesión severa a nivel del riñón, vamos a encontrar nosotros signos de shock. Entonces el paciente puede estar entrando a un shock hipovolémico, que se caracteriza por el aumento de la frecuencia cardíaca y la disminución de la presión arterial. Si nosotros estamos sospechando de que este paciente tiene una lesión renal, tenemos que observar al examen clínico la región costolumbar. Y muchas veces en la región costolumbar se encuentran, digamos, cambios de coloración en la piel, que puede haber una equimosis o un hematoma en esa zona. Hay fractura de costilla, por eso es importante ir nosotros palpando las costillas, sobre todo la última costilla, como han visto ustedes en el esquema, es la que está en contacto con el parénquima renal. Si hay una fractura de costilla, es probable que la parte fracturada de la costilla puede penetrar en el parénquima renal. También vamos a ver masa palpable. Si el hematoma es bastante importante, nosotros vamos a palpar incluso esa hematoma en la región abdominal. Va a haber un abdomen distendido por el mismo ileo paralítico, y además cuando uno pone un estetoscopio a nivel abdominal se va a encontrar silencio abdominal, o sea, ausencia de ruidos hidroaéreos. Dentro del dato del laboratorio vamos a encontrar, ya le hemos visto, hematuria macroscópica o microscópica. Y algo que es importante, en todo paciente que entra a la emergencia con un traumatismo, inmediatamente nosotros tenemos que pedirle un hematocrito. Y al inicio, cuando el paciente recién entra, si es que ha llegado rápidamente a la emergencia,
el hematocrito puede ser normal, pero si este hematocrito puede disminuir, de ahí que es importante que a todo paciente politraumatizado hay que hacerle un hematocrito seriado, por lo menos un hematocrito cada 2 horas para ver si este paciente requiere o no requiere transfusión sanguínea. La lesión renal se clasifica por grados y así tenemos que el grado 1 se refiere a un problema en la cual solamente hay un hematoma en la cápsula, o sea, debajo de la cápsula llamada subcapsular, pero que la cápsula no se rompe, por lo tanto, la sangre no se va a distribuir en la cavidad retroperitoneal. El grado 2 ya hay una lesión del parénquima o de la corteza, pero esta lesión o esta ruptura de la corteza es menor de 1 centímetro y además no daña la médula ni el sistema colector. El grado 3 ya es una lesión mayor de 1 centímetro de la corteza que afecta la médula pero no llega al sistema colector. El grado 4, como ustedes están viendo en la esquema de la figura, en el esquema, están viendo que hay una lesión en el sistema colector. O sea, pero también puede ser grado 4 una afección de los vasos sanguíneos, o sea, del pedículo renal, pero con no una separación completa de los vasos sanguíneos, sino una lesión en los vasos sanguíneos y un hematoma localizado que no permite que el sangrado sea mayor. Y grado 5, ya como ustedes están viendo en el esquema, las lesiones son mucho más profundas. Y la lesión vascular, incluso hay una separación del pedículo vascular. Y también puede haber hemorragia extensa o trombosis de los venos principales. Cuando nosotros en la práctica quirúrgica observamos que existe un riñón así con tantas lesiones, a eso le llamamos estallido renal. O sea, una lesión grado 5 es ya llamada también estallido renal. La lesión renal tenemos grado 1 aquí y el examen ideal para hacer el diagnóstico de lesión renal en un traumatismo es la tomografía axial computarizada. Y ahí con bastante claridad en la tomografía nos va a mostrar el tipo y el grado de lesión. Así tenemos que, por ejemplo, en la fotografía del lado izquierdo, en la parte superior, donde está la flecha, es una extravasación de la... una ruptura de la del parénquima, de una lesión en el parénquima, un hematoma, una contusión. Hay sangrado, pero este sangrado no se distribuye en el retroperitoneo, porque ahí están ustedes observando al lado de la flecha una imagen de una imagen oscura, que es el espacio retroperitoneal. En la lesión grado 2 ya hay lesión, ya hay digamos en grado 2 ya hay lesión de la cápsula. Y el grado 3 ya hay una penetración en la médula renal. Cuando nosotros estamos pensando que un paciente puede tener una lesión a nivel renal, tenemos que pedir un estudio radiográfico. ¿Y en qué casos pedimos estudio radiográfico? En un paciente adulto con hematuria macroscópica. Si me viene un paciente adulto con un golpe en la región costolumbar y una hematuria macroscópica, yo tengo que hacerle un estudio radiológico a este paciente. Y el estudio radiológico para hacer el diagnóstico de lesión renal es la tomografía axial computarizada.
También en cada caso de estudio hago radiológico. En adulto con hematuria microscópica y sistólica menos de 90 milímetros de mercurio. Quiere decir que el paciente está entrando en shock hipovolémico. También todo paciente menor de 16 años con hematuria sin importar el grado. O sea, puede ser microscópico o macroscópica, pero que ha tenido un golpe en la región costolumbar y es menor de 16 años, tengo que hacerle un estudio radiológico completo, una tomografía. También en sospechoso con trauma contuso por desaceleración, aún sin hematuria. ¿Qué es un trauma contuso por desaceleración? Son aquellos pacientes que caen de altura en posición de pie. O sea, por ejemplo, los albañiles que trabajan en alturas y a veces se caen del andamio. Muchas veces estos pacientes caen en posición de pie. En esos pacientes hay que ver si tienen hematuria, sea cualquier tipo de hematuria, microscópica o macroscópica. Toda lesión penetrante aún sin hematuria, o sea, si viene un paciente que tiene una herida por arma blanca o por arma de fuego con puerta de entrada en la región costolumbar, a este paciente hay que hacerle el estudio radiográfico, así no tenga hematuria. Estudio de elección, la tomografía axial computarizada con contraste. Pero si por alguna circunstancia el paciente es llevado a sala de operaciones y una vez que está en sala de operaciones, nosotros podemos hacer una tomografía, una urografía excretora. Previamente se le ha inyectado a este paciente 2 miligramos kilo día de contraste. El tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de una lesión renal por un traumatismo renal? Hay medidas de emergencia y dentro de las medidas de emergencia, lo primero ya hemos nosotros diagnosticar si es una contusión o es una ruptura del riñón. Si es una contusión, lesiones menores, o sea, solamente hay una contusión, pero no hay un sangrado importante a nivel del retroperitoneo, el manejo es conservador. ¿Y qué es manejo conservador? Ingesta de líquidos y reposo absoluto. ¿En qué casos se hace la intervención quirúrgica? Por sangrado persistente. ¿Y cómo nosotros sabemos que el paciente está sangrando? Ahí tiene un sangrado persistente. Porque cuando llega el paciente le hacemos una ecografía. Y la ecografía va a indicarnos cuánto de sangre hay en el retroperitoneo. Luego de 2 horas se le vuelve a tomar otra ecografía y vemos que ese volumen ha ido aumentando. Quiere decir que el paciente sigue sangrando. O cuando hay extravasación urinaria, ¿cómo llegamos nosotros a determinar si este paciente tiene extravasación urinaria o no? Mediante la urografía excretora. Durante la urografía excretora nosotros vamos a observar si hay extravasación de la sustancia de contraste. O también cuando hay necrosis o lesión del pedículo renal, estos pacientes tienen necesariamente que ser operados. A esa operación de emergencia que se le realiza se llama exploración renal o se puede hacer también una lumbotomía. Los penetrantes, así no haya hematuria en estos traumatismos penetrantes, requieren exploración quirúrgica. Entonces acá hay un esquema que nos indica con claridad cómo nosotros ingresamos a los pedículos vasculares y al riñón. La incisión que se hace cuando hay un traumatismo renal es por vía abdominal.
¿Y por qué hacemos la incisión por vía abdominal? Separamos las asas intestinales y abrimos la pared del colon, que se llama parieto cólico. Y a través del parieto cólico penetramos al retroperitoneo. Y vamos a ingresar inmediatamente a los vasos sanguíneos renales, incluso a los grandes vasos, a la vena cava. Vamos a observar la vena cava y la arteria aorta, pero lo que nos interesa a nosotros es observar los vasos, tanto la arteria como la vena renal. Y si es necesario clampar esta vena, estos vasos los podemos clampar, pero siempre los clampamos con clamp vasculares blandos. Y el clamp vascular blando que se utiliza en este caso se llama pinza de Satinsky. Entonces llegamos nosotros y observamos si es necesario reparar, reparamos. Si es necesario hacer nefrectomía, hacemos nefrectomía. Como en este caso, por ejemplo, en la parte superior derecha hay una herida por arma de fuego que ha producido una lesión en parénquima. Como la lesión es limpia, se saca el tejido necrótico y se cierra. En cambio, cuando es vaso, también se libera la vena, es la más propensa a romperse. Y nosotros separamos la vena con dos pinzas de Satinsky. Y ahí, como ven ustedes, en la parte inferior derecha, se comienza a suturar la vena. ¿Cuáles son las complicaciones de la lesión renal? Existen las complicaciones tempranas y las complicaciones tardías. Dentro de las tempranas, la más importante es la hemorragia, porque la hemorragia puede producir mucho hipovolémico y llevar a la muerte al paciente. La extravasación urinaria también es importante tener que corregirla para evitar la formación de abscesos. Y las tardías, ya cuando el paciente se ha recuperado de su problema agudo, que ya, digamos, ha recuperado el hematocrito y ha estado en reposo y después de en su control, viene después de 15 días, un mes, puede haber hipertensión arterial. Pues sabemos nosotros que la hipertensión arterial es de origen esencial, quiere decir que no sabemos la causa, el 90%, pero hay un 10% que tiene causa orgánica, y una de las causas orgánicas puede ser esta, traumatismo renal. Puede dar también la formación de hidronefrosis y fístulas arteriovenosas. Ahora las lesiones ureterales. La etiología, lesión por acción externa, por un traumatismo externo, es poco probable, solamente hasta un 4%. Pero la causa más importante de la lesión ureteral es la lesión quirúrgica abierta, cuando se hace una cirugía abierta, sobre todo cuando se hace histerectomía. La histerectomía es responsable del 54% de las lesiones ureterales. ¿Y por qué se lesiona el uréter cuando se hace histerectomía? Porque el pedículo vascular uterino está a un centímetro del uréter. Y el ginecólogo, cuando quiere clampar el pedículo vascular uterino, puede introducir la pinza un poquito más profundamente, basta un centímetro, para también clampar el uréter. Y una vez que esté clampado el ginecólogo, a la hora de seccionar los vasos uterinos, puede seccionar también el uréter y lo puede ligar. La lesión laparoscópica, mediante la lisis electroquirúrgica, cuando se hace, se trata la endometriosis. Y lesión ureteroscopia
ureteroscópica es cuando nosotros introducimos un aparato dentro del ureter que se llama ureterorrenoscopio, sobre todo cuando queremos extraer un cálculo y utilizamos un instrumento que se llama canastía de Dormia. A la hora de coger el cálculo en el ureter con la canastía de Dormia, podemos también coger la mucosa ureteral y producir lesión. Entonces ya hemos visto que la lesión del ureter es por procedimiento quirúrgico pélvico, también por heridas arma blanco, arma de fuego, accidente con desaceleración rápida, quiere decir pacientes que caen en posición de pie de cierta altura, manipulación endoscópica con canastía para la extracción de cálculos ureterales. ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente que presenta una lesión ureteral? Como ya sabemos nosotros que la causa más importante o más frecuente es la causa quirúrgica por histerectomía, esta va a ser una paciente que va a presentar los siguientes síntomas después de la operación. Entonces va a haber fiebre, dolor en el flanco y cuadrante inferior, puede haber ilio paralítico, náuseas y vómitos. Y dentro de los síntomas vamos a tener nosotros hidronefrosis aguda. Quiere decir que la paciente entró sin hidronefrosis y al día siguiente, cuando presenta este dolor, le mandamos a hacer una ecografía, vamos a encontrar dilatación del ureter y dilatación de la pelvis renal. Va a haber dolor abdominal, náuseas y vómitos. Y si nosotros ocultamos, va a haber silencio abdominal. Pero también va a haber signos y síntomas de peritonitis aguda. Los datos radiológicos, la urografía excretoria es el examen ideal para hacer el diagnóstico de ruptura de traumatismo o ruptura del ureter. Pues, pero también se puede pedir una placa de abdomen simple y una uretrografía retrógrada. No es muy importante porque solamente representa el 15% de los diagnósticos de las lesiones ureterales postquirúrgicas. La ecografía también nos puede ayudar para ver si existe extravasación de orina o no y aumento de la cantidad de orina que hay en el retroperitoneo. También la exploración con radioisótopos o radiolúcidos. El diagnóstico se hace mediante la sospecha. ¿En qué casos nosotros, cuando nos llaman para hacer el diagnóstico de esta patología? Lo primero que preguntamos, porque generalmente nos llaman de los servicios de ginecología, lo primero que preguntamos, ¿qué tipo de operación se le ha hecho? Nos dicen, se le ha hecho una histerectomía. Leucocitosis, irritación local peritoneal, o sea, va a haber una peritonitis porque hay parte de la orina que se va hacia la cavidad peritoneal. Vamos a encontrar una peritonitis química. Hay hematuria, o sea, si nosotros, a pesar de que le colocamos la sonda, no encontramos la hematuria en forma visible, le mandamos a hacer un sedimento y vamos a encontrar hematuria microscópica. El reconocimiento intraoperatorio quiere decir que el ginecólogo se ha dado cuenta que ha lesionado el ureter, pero como él no es especialista, no lo ha podido reparar. Muchas veces los ginecólogos nos llaman cuando están operando y tienen este problema, este tipo de problema. Pero a veces las lesiones las realizan en las emergencias durante la madrugada porque no hay médico urólogo en emergencias. Por lo tanto, al día siguiente nos están llamando para solucionar estos problemas, pero ellos
cierran a su paciente y nos llaman al siguiente día para hacer el diagnóstico y el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. La tomografía axial computarizada también es importante y la penología de retrógrado no es un examen que se pida para hacer el diagnóstico de lesión ureteral. Aquí estamos viendo una serie de placas de tomografía, pero la más representativa es la superior del lado derecho, en la cual ustedes observan en el riñón izquierdo la pelvis renal normal, el uréter proximal y una, en donde está la flecha, una mancha. Eso quiere decir que hay una extravasación de la sustancia de contraste. En esta placa que estamos observando, no vemos nosotros uréter distal, pero sí ya hay sustancia de contraste en la vejiga. Se observa la vejiga que está llenando con sustancia de contraste. Esa sustancia de contraste es probable que esté viniendo del riñón derecho, del riñón del otro lado. Aquí estamos viendo nosotros en la parte de la placa del lado derecho. Observamos donde están las dos flechas, extravasación de la sustancia de contraste, una mancha. Hay una extravasación de la sustancia de contraste. Pero observamos también uréter distal. Quiere decir que esa es una ruptura parcial del uréter. Parte de la sustancia de contraste fuga por la solución de continuidad que hay en el uréter y parte de la sustancia de contraste llega hasta la vejiga, cuya parte de la pared de la vejiga ya se está llenando con contraste. Pero no todo, paciente que es sometido a histerectomía va a tener, apertura o ruptura del uréter. Tenemos que nosotros hacer el diagnóstico diferencial. Paciente posoperada de histerectomía y que tenga dolor costolumbar en la región costolumbar, que puede ser un dolor tipo cólico, puede tener peritonitis, tenemos que hacer con diagnóstico diferencial, con obstrucción intestinal y peritonitis posoperatoria. En estas pacientes va a haber fiebre, va a haber abdomen agudo, va a haber náuseas y vómitos. Entonces, es similar en los síntomas. Pero ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? O sea, ¿cómo nosotros determinamos si no es una peritonitis posoperatoria o una lesión ureteral? Mediante la urografía excretora. Cuando es una lesión ureteral, va a haber una urografía excretora con extravasación de la sustancia de contraste. Y si es una obstrucción intestinal o una peritonitis postoperatoria, la urografía excretora es normal. En infección de la herida operatoria, generalmente cuando hay infección de la herida operatoria, los síntomas aparecen más tardíamente. Al segundo o tercer día, la paciente va a tener dolor en la herida operatoria, pues porque ya se infectó esa herida operatoria. Entonces va a haber fiebre, que indica que hay un proceso infeccioso. Y va a haber ilio, también paralítico. Y va a haber una hipersensibilidad localizada, quiere decir que si nosotros palpamos la herida operatoria, la paciente va a sentir bastante dolor. Una pielonefritis aguda, va a haber una ecografía normal y una urografía también normal. Las complicaciones son la estrechez del uréter, la hidronefrosis y el urinoma. La estrechez es una complicación más tardía. La hidronefrosis también es una complicación un poquito a las 3 o 4 días de haber sido operada la paciente. Y el urinoma sí es una complicación más temprana.
que se debe a la salida de la orina y contaminación de la región del retroperitoneo. Y puede haber también pielonefritis aguda. Entonces, las lesiones ureterales, el manejo es de acuerdo a la localización de la lesión ureteral. Si las lesiones ureterales son distales, o sea, cerca a la vejiga, a eso se llama lesiones ureterales inferiores. Si se encuentran cerca de la vejiga, lo que nosotros vamos a hacer es reimplante ureteral. O sea, vamos a colocar el uréter, lo vamos a poner en la vejiga. Eso se llama reimplante ureteral. Si no nos alcanza la vejiga para hacer el reimplante, nosotros podemos jalar nuestra vejiga y fijarla al psoas. Eso se llama vejiga psoica. Y una vez que le hemos fijado al psoas, podemos reimplantar el uréter. Otra cirugía que se puede hacer es que si logramos nosotros localizar tanto el cabo distal como el cabo proximal, hacemos una ureterostomía, o sea, hacemos una anastomosis de ureterales. Si nosotros no logramos ubicar el uréter distal, podemos llevar nosotros nuestro uréter hacia el otro uréter. A eso se llama transuretero-ureterostomía. En las lesiones del uretero medio podemos hacer una uretero-ureterostomía primaria o podemos hacer una transureterostomía, llevarnos el uréter al otro lado. Y en lesiones del uréter superior podemos hacer una uretero-ureterostomía primaria autotrasplante renal. Quiere decir que nos llevamos nosotros, sacamos el riñón de fosa lumbar y lo llevamos a fosa ilíaca. Colocamos el riñón en fosa ilíaca. Y la anastomosis de los vasos sanguíneos los hacemos en los vasos ilíacos. Y el uréter, como ya la distancia es más corta, nos alcanza para reimplantarlo en la vejiga. Y reemplazo del uréter. ¿Cómo se hace el reemplazo del uréter? Con intestino delgado. En parte del intestino delgado, a 20 centímetros de la válvula ileocecal, sacamos una porción de intestino delgado con su vascularización y lo llevamos al retroperitoneo. Lo ligamos o anastomosamos a la pelvis renal y la otra anastomosis la hacemos nosotros a nivel de la vejiga. También podemos nosotros colocar un stent, o sea, un catéter. Si la lesión ureteral es parcial, como la fotografía que hemos visto, que la sustancia de contraste se derrama en el retroperitoneo, pero también hay uréter distal, colocamos nosotros a través de la vejiga, cateterizamos el uréter y a través del uréter llevamos un catéter que lo colocamos y ese uréter lo ponemos hasta pelvis renal. Este catéter tiene la propiedad, se llama catéter pigtail. Tiene la característica de tener una curvatura, pero como lleva un mandril dentro del catéter, lo colocamos en la pelvis. Sacamos un mandril y se encurva nuevamente el catéter y se queda enganchado en la pelvis renal. Y la otra porción del catéter la dejamos en vejiga. Entonces, así es como nosotros hacemos el tratamiento del catéter de la anastomosis en ureteral. Entonces liberamos gran porción del uréter, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Hacemos una sección del uréter en la parte dorsal y en la otra porción en la parte ventral. Y hacemos la sutura con material reabsorbible. Generalmente utilizamos caducromico 3 ceros o 4 ceros.
Y una vez que hemos hecho eso, ya vemos nosotros, una vez que está cerrado en la figura DET, vemos ya la sutura completa de los, ambos cabos, la unión de ambos cabos del uréter. A esta técnica quirúrgica se llama ampliación de boca anastomótica. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía de la anastomosis o ureteroanastomosis? Las agudas, dentro de esto tenemos la fístula. Y en la fístula puede ser que la sutura se desprenda. Por diversas causas se pueden desprender. Porque no ha sido adecuadamente anudada estas suturas. Porque hay una tensión que hace que las suturas se desprendan porque no han cogido la suficiente cantidad de tejido o que se forme un absceso. Y las crónicas, ya eso se ve después de la, cuando ya el paciente está recuperado del problema. Le mandamos a hacer una urografía excretora y vamos a encontrar una estenosis, una estrechez del uréter justo en la zona donde se ha hecho la cirugía. Las lesiones vesicales es otra parte del traumatismo urológico. Y dentro de las lesiones vesicales, representan el 2% de los traumatismos abdominales que requieren cirugía. Y hemos visto que el 10% de las lesiones, de los traumatismos abdominales severos, requieren tratamiento, o sea, representan lesiones del tracto urinario. De este 10%, el 2% corresponden a la vejiga. Y dentro de las lesiones vesicales tenemos hasta un 86% cerrados y un 33% penetrantes. Pero puede haber también combinación de ruptura intra y extraperitoneal, hasta un 20% de los casos. Ya hemos visto que la vejiga tiene una pared que está en contacto con el peritoneo. Si esta pared, el que está en contacto con el peritoneo, se rompe, la orina se vacía hacia la cavidad peritoneal. Pero puede haber que también se rompa por fuera del peritoneo. Y en esos casos podemos hasta encontrar hasta un 20% de pacientes politraumatizados. La ruptura de la pared de la vejiga y de la uretra, sobre todo en la uretra próstato-membranosa, puede ocurrir hasta un 29% de los casos, sobre todo que tienen lesiones o fractura de pelvis. Más del 85% de las lesiones vesicales se asocian con lesiones múltiples abdominales. Más del 30% de las fracturas pélvicas hay una lesión de la vejiga. También tenemos que ver que en la lesión de la vejiga por trauma representan el 97% y hay una fractura pelvis concomitante. Y a las lesiones, el traumatismo es la causa más frecuente de la lesión de la vejiga. Y hemos visto que las lesiones por traumatismo cerrado son las más frecuentes. Y esto, el traumatismo, la causa más frecuente del 90%. Otra causa de ruptura de la vejiga es por trauma iatrogénico. Y este trauma iatrogénico se ve generalmente durante cirugías abdominales o infraabdominales. Y entre las infraabdominales tenemos cirugía abdominopélvica, 85%, las más frecuentes. Las ginecológicas, hasta un 61%. Las urológicas, 39%. Y cirugía general, 26%. Cuando se hace cirugía vaginal anterior, también en un 9% puede ser responsable de la ruptura de la vejiga. Y la laparoscópica, un 6%.
¿Cuáles son los factores de riesgo para la rotura de la vejiga? Esta es la combinación perfecta para la rotura de vejiga. Ingesta de bebidas alcohólicas y conducción de vehículos motorizados. Entonces, cuando una persona está embriagada, generalmente su vejiga la mantiene llena porque aumenta la diuresis. Y además, si comienza a manejar auto o a un vehículo motorizado, son más frecuentes los accidentes de tránsito. Por lo tanto, se puede romper la vejiga porque la vejiga se encuentra distendida. Cuando una mujer ha tenido cirugía de incontinencia y tiene un accidente en tránsito que compromete la región de la pelvis, se incrementa 4 veces la ruptura de la vejiga. La lesión grado 1 de la vejiga es hematoma intramural, o sea, en la pared de la vejiga hay un hematoma, pero no se rompe, o sea, se rompe parcialmente la pared de la vejiga, no se rompen las 3 capas. Se rompe una o pueden romperse 2, pero hay un hematoma dentro de las 3 capas. Lesión grado 2 ya es una lesión de la pared de la vejiga, pero menor de 2 centímetros y también extraperitoneal. Lesión grado 2, hay una lesión extraperitoneal mayor de 2 centímetros o intraperitoneal menor de 2 centímetros. Lesión grado 4, hay una laceración intraperitoneal mayor de 2 centímetros. Y lesión grado 5, hay una laceración intra o extraperitoneal, pero también con extensión a este tipo de lesiones hacia el orificio ureteral. Entonces, cuando uno está pensando en lesión de la vejiga, lo más frecuente que vamos a encontrar es la hematuria, 82%. Pero también sensibilidad abdominal, sobre todo en el hipogastrio. Hay dolor a la palpación en el hipogastrio, en el 62%. Otros síntomas es la imposibilidad de miccionar, o sea que el paciente no puede orinar. Ya hay un hematoma en la región suprapúbica, como se ve acá en la foto. Pero también hay un hematoma en la región perineo-escrotal por extravasación. Entonces, cuando hay una hematuria macroscópica, indica un traumatismo urológico. Eso hay que tener en cuenta. Sobre todo en pacientes con trauma. Con traumatismo, un politraumatizado que llegue con una hematuria macroscópica, eso nos indica que hay una lesión o un traumatismo urológico. Porque hay hematurias macroscópicas asintomáticas. Entonces ya eso engloba otro tipo de patología. Lo que les quiero decir es que si viene un paciente con un traumatismo y viene con hematuria, ya eso nos indica que hay que ver que el traumatismo también hay un traumatismo urológico, además de haber traumatismos en otras zonas. Una ruptura de vejiga traumática siempre está relacionada con fractura de pelvis y hematuria macroscópica. Cuando venga un paciente con una fractura de pelvis y hematuria, piensen que hay una ruptura de vejiga. Una radiografía de pelvis más hematuria macroscópica indica absoluta desistografía inmediata. O sea, si no le han puesto ustedes una sonda a ese paciente y viene, o sea, le han puesto sonda y encuentran que hay sangre combinada con orina. Y además este paciente tiene una fractura de pelvis, hay que hacerle a este paciente inmediatamente una cistografía para descartar ruptura de vejiga. La presencia de sangre en el meato uretral
o sea, en el meato, en la parte final de la salida del, de la uretra, que se llama meato uretral, esto nos indica que hay una lesión uretral, cuando hay sangre en el meato, o uretrorragia, o sea, sangre visible. Una orina muy transparente en un paciente traumatizado sin fracturas descarta prácticamente la posibilidad de una ruptura de vejiga. O sea, si su orina está completamente clara y este paciente no tiene fractura de pelvis, ustedes se despreocupan o no se preocupan mucho de que este paciente pueda tener una ruptura de vejiga. La hematuria microscópica puede indicar una laceración de la vejiga y está indicada un estudio más completo. También hay que tener en cuenta que la cantidad exacta de sangre en la orina que nos obliga a nosotros a hacer una investigación es muy variable. Puede ser microscópica como puede ser macroscópica. La cistografía hay que hacerla solamente en pacientes con hematuria y fractura pélvica y un elevado riesgo de lesión vesical. La cistografía es el procedimiento estándar para el estudio de la ruptura de vejiga y tiene una exactitud hasta de un 100% para identificar la ruptura vesical. Pero cuando uno pida una placa de vejiga a un paciente que está sospechando una ruptura vesical, tiene que especificarle al radiólogo que estamos solicitando la cistografía para el diagnóstico de una ruptura de vejiga, porque el paciente, el radiólogo tiene que poner al paciente en la ruptura de vejiga en diferentes posiciones, porque hay unas posiciones en la cual no se ve la salida del contraste hacia el exterior, por eso que tiene que hacer una placa en vacío, la placa de llenado y post vaciado en distintas posiciones. Si hay sospecha de lesión uretral, hay que hacer también una uretrografía. La ruptura intraperitoneal, o sea, quiere decir que se ha roto la pared que está en contacto con el peritoneo. Cuando hacemos las placas de cistografía, vamos a encontrar la extravasación de la sustancia de contraste hacia la vejiga. Y si le toman una placa, se va a ver el dibujo de las asas intestinales. Cuando la rotura extraperitoneal, la extravasación de la sustancia de contraste es hasta por fuera de la cavidad peritoneal y va a encontrarse la extravasación en llama o fuera de los límites pélvicos. La cistografía por TAC tiene una sensibilidad de 95% y una especificidad del 100%. Pues hay que hacerla con sustancia de contraste, la cistografía por TAC o cistografía simple, podemos hacerla siempre con vejiga llena o tratar de colocar 350 centímetros cúbicos de contraste dentro de la vejiga. La urografía excretora no es un examen que se utiliza mucho para hacer el diagnóstico de ruptura de vejiga, ya que solamente diagnostica el 15% de las lesiones vesicales. La citoscopía no se hace como un examen rutinario cuando se quiera hacer un diagnóstico de ruptura de vejiga. Solamente está reservada para aquellos pacientes que se sospecha en el acto quirúrgico haber una ruptura de vejiga. Si el paciente, el ginecólogo, está haciendo una cesárea y rompe la vejiga y luego no encuentra la solución de continuidad, o sea, cierra su paciente, cierra el útero, cierra el abdomen,
pero tiene la sospecha que ha lesionado la vejiga. En esos casos sí se hace una citoscopía. Entonces, cuando la ruptura es extraperitoneal, lo único que se hace es colocar una sonda. Y basta la sonda y mantener la vejiga vacía para que cierre esa vejiga cuando es ruptura extraperitoneal. Cuando es ruptura intraperitoneal, eso requiere tratamiento quirúrgico y reparación inmediata cuando la vejiga se rompe hacia el intraperitoneal. Traumatismos uretrales. Pues hay que tener en cuenta que el diafragma urogenital divide la uretra masculina en anterior y posterior. Los traumatismos uretrales son más frecuentes en el varón que en la mujer. En las mujeres solo existe uretra posterior, ya que la uretra anterior son los labios menores. Las lesiones uretrales posteriores, ya les dije que son más frecuentes en uretra masculina. Y la causa que nosotros vemos de ruptura uretral son los accidentes de tránsito, es la causa más frecuente. Pero también puede haber lesiones y caídas. Las lesiones por aplastamiento pueden ocasionar fracturas pélvicas y por lo tanto pueden ocasionar ruptura de la uretra posterior. Los traumatismos cerrados explican más del 90% de las lesiones uretrales. Las lesiones uretrales, el 90%, el otro 10% son por otras causas. En fractura de pelvis, la uretra resulta lesionada hasta en hombres, o sea, masculino 19% y femenino 6%. Pero también la razón de que aumenten las fracturas, las lesiones de la vejiga, de la uretra, es debido a las posibilidades o tipo de fractura. De una sola rama de la pelvis ósea, 0.6% de posibilidades. Y lo más frecuente es por caídas en horcajadas, mal lesión o fractura sacroiliaca, 24% de posibilidades de lesión de la uretra. Las lesiones anteriores de la uretra pueden variar desde un estiramiento simple, o sea, sobre todo la uretra peniana, una ruptura parcial, 25%, o separación completa, 50%. Las lesiones más graves que ocasionan ruptura de uretra provocan un desplazamiento de la próstata y la uretra. Por eso que cuando nosotros estamos sospechando la ruptura de uretra en un varón, hacemos un tacto rectal y vamos a encontrar una próstata alta. La incidencia de lesiones dobles que afectan a la uretra y la vejiga puede llegar hasta un 10% y hasta un 20% en varones, y puede ser intraperitoneales. De este 20% puede ser intraperitoneal es el 39% y extraperitoneal es el 78%. Las lesiones uretrales por sí solas no representan peligro de muerte porque no son muy vascularizadas. Entonces, la etiología de lesiones uretrales anteriores: tenemos traumatismo cerrado, accidente de tránsito, caída en horcajadas, patada en el periné, golpes en el periné, sobre todo en aquellos niños que manejan bicicleta,
relaciones sexuales, también hay fractura de pene y estiramiento, estimulación intraluminal de la uretra. Traumatismos penetrantes, herida de bala, herida insopunzantes, mordedura de perro y amputaciones de pene. Bandas constrictoras, sobre todo en pacientes con paraplegia. Y lesiones iatrogénicas, cuando se hace una citoscopía, se introduce un aparato que se llama citoscopio, puede romper la uretra. O también mediante sondas, cuando no se tiene el cuidado o la lubricación de la adecuada de la uretra, podemos nosotros a la hora de colocar una sonda romper la uretra. La evaluación clínica es importante. En ausencia de sangre en el meato o hematoma genital, es poco probable que exista una lesión urológica y se descarta mediante el sondaje. Se le coloca una sonda, la sonda va a penetrar rápidamente y va a llegar a la vejiga sin producir ningún tipo de sangrado. Luego nosotros tenemos que hacer una anamnosis completa, hacer una evaluación física completa y radiológica para determinar si hay lesiones y con exactitud qué tipo de lesión hay. En las lesiones penetrantes, el tipo de arma que se ha empleado para producir este tipo de lesión. Entonces, los siguientes indicadores nos indican que hay una lesión uretral. Sangre en el meato. Sangre en el introito vaginal en las mujeres. Hematuria. Dolor al orinar o incapacidad de orinar. Hematoma o hinchazón y próstata de ubicación alta. El tratamiento. Cuando hay una lesión uretral, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer como tratamiento? Lo primero es los cuidados en emergencia. Y dentro de los cuidados de emergencia, si el paciente no puede miccionar, hay que evacuar esa orina, pero no a través de la uretra, sino podemos poner una cistostomía abierta o por punción, colocar una sonda por encima del pubis, a eso se llama talla vesical. Y esta cistostomía abierta puede ser a través de una incisión quirúrgica o puede ser por un aparatito que se llama trocar a través de una punción a nivel de la región suprapúbica. Cuando nosotros ya sabemos que este paciente tiene una ruptura de uretra, le evacuamos la orina a través de la talla vesical y reparamos la uretra 3 a 6 meses después de realizado, o sea, después de que se ocasionó la ruptura de la uretra. Pues acá hay una serie de lesiones de la uretra. En la uretra posterior. Entre las opciones de tratamiento figuran realinación endoscópica primaria. Casi no lo hacemos eso. Lo que sí hacemos nosotros es la uretroplastia diferida, que se supone una reparación generalmente a los 3 meses después de realizada la ruptura de la uretra. Es la técnica más usada. Cuando después de un traumatismo de uretra queda el paciente puede orinar, pero queda con una, digamos, una estrechez en la uretra, se puede romper esa estrechez. Si no es muy amplia esa estrechez, mediante un corte endoscópico. Se coloca un uretrótomo y dentro del uretrótomo va una cuchilla, que la cuchilla va a cortar la estrechez. Se sigue avanzando y una vez que hemos incidido la estrechez
el uretrótomo llega hasta la vejiga o el citoscopio llega hasta la vejiga, ya dejamos una sonda uretral por lo menos unos 15 a 30 días. Acá hay una serie de lesiones de la uretra. La lesión de la uretra en mujeres es mucho más sencillo de la lesión en la uretra en mujeres, mucho más sencillo de observar o de hacer el diagnóstico de la lesión, porque la lesión de la uretra en mujeres se hace a través de la vagina. Y ustedes saben que la longitud de la uretra es de 3, femenina es de 3 a 5 centímetros. Lo complejo de la reparación de la uretra femenina es la complicación después de reparar esta lesión. Y es la incontinencia urinaria. Como la mujer no tiene esfínter, generalmente cuando uno hace una reparación de la uretra, altera el ángulo uretrovesical. Entonces la continencia de la mujer es el ángulo uretrovesical. Pero si nosotros alteramos ese ángulo uretrovesical, reparamos la uretra, pero la mujer queda incontinente. Las complicaciones de la reparación de la uretra en varones. Impotencia, puede quedar impotente hasta un 30%. Ausencia de eyaculación, un 15%. Incontinencia, un 4%. Y estrecheces después de la cirugía hasta un 15%. Traumatismo de genitales masculinos. Genitales externos masculinos. No es muy frecuente. Se dice que hay una lesión grave del aparato genital por cada 175 admisiones en los servicios de urología. Eso no es tan infrecuente como dice acá, porque nosotros tenemos más o menos 1,000 pacientes mensuales, atendemos 12,000 al año, y tenemos a veces en el año 1 o 2 casos de traumatismo de genitales. Los traumatismos cerrados, o sea, cuando hay una fuerza externa contra el pene en estado de flacidez, va a dar un traumatismo cerrado y se van a ver grandes hematomas que muchas veces no nos permiten a nosotros hacer un examen adecuado. Esto sí van a ver con más frecuencia ustedes. Y es el atrapamiento y estrangulación del cierre en un prepucio redundante o fimótico en un niño pequeño. Aquí ya se le cortó el pantalón al niño y solamente ha quedado el cierre y ha quedado solamente la cremallera. Entonces, esto es una lesión bastante espectacular. Los niños generalmente llegan llorando porque no pueden contener el dolor. Y al lado del niño llorando, ustedes van a tener a la madre en la misma situación. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se coloca 1 centímetro o 2 centímetros de silocaína al 2% sin epinefrina en la base de la cremallera. E inmediatamente le calma el dolor del paciente. Y ustedes, ya teniendo al paciente calmado, van a manipular ese cremallera y la pueden sacar con facilidad. Y si no la pueden sacar manualmente, pueden hacer una pequeña incisión. Ruptura o fractura del pene generalmente es cuando el paciente se encuentra
el pene se encuentra en estado de erección. Esa es una fractura o ruptura. El otro es un hematoma cuando está en estado de flacidez y hay un golpe en esa zona, es un hematoma. Pero si el paciente está en el pene está en estado de erección y hay un golpe en esa zona, puede haber una ruptura o fractura de pene. Entonces, un traumatismo cerrado, hay lesiones del pene por aplastamiento o fuerzas externas que van a ocasionar un hematoma y ruptura del epitelio. Entonces, esto es en estado de flacidez. Traumatismo testicular. Generalmente el traumatismo testicular es cerrado, es por un golpe. Entonces se producen grandes equimosis y hematomas a nivel del escroto, haciendo que el examen testicular un poco difícil de realizar. Lo importante es saber si existe ruptura o no de la albuginia testicular. De ahí que muchos pacientes con hematoma escrotal hay que hacer una exploración quirúrgica. Entonces, la clasificación y tratamiento del traumatismo testicular es si existe contusión. ¿Cuándo hay contusión? Cuando no hay alteración del testículo ni clínica ni ecográficamente. Entonces, cuando ustedes le mandan a hacer, lo examinan y encuentran el testículo, logran palpar el testículo. Y además le mandan a hacer su ecografía y la ecografía le dice que el testículo no hay ruptura del testículo. Entonces, el tratamiento es solamente con frío local, suspensión, o sea, colocar una almohada a nivel del testículo para elevar el testículo y analgésico. Si hay una ruptura del testículo, esto requiere reparación quirúrgica inmediata. Pues entran ustedes, abren el escroto, sacan el testículo, lo suturan el testículo y vuelven a introducir el testículo en el escroto y suturan las capas del escroto. Cuando a veces hay pacientes que llegan ya sin testículos, a veces sin uno o sin los dos testículos, porque en el accidente, generalmente en el accidente de tránsito han perdido, por accidente de tránsito han perdido los testículos, uno o dos. Si ya viene sin testículos, lo único que nosotros hacemos es hemostasia. Hemostasia, o si la lesión del testículo es bastante severa, todavía viene el testículo, pero la lesión del cerebro, podemos hacer orquiectomía. Ahora, muchos pacientes requieren como fines estéticos, se coloca una prótesis. Pero ustedes saben que el testículo tiene función hormonal y función espermática. Si los dos testículos se pierden en el accidente, ya ninguna de las dos funciones se van a restablecer. Pero si se pierde un testículo, el otro puede reemplazar la función espermática, puede seguir realizando la función espermática y la función hormonal, pero un porcentaje menor. El diagnóstico de la lesión escrotal, o sea, de la lesión del testículo, es mediante la ecografía escrotal. Aquí están viendo una ecografía escrotal en la cual hay una serie de imágenes de oscuras. Eso ya es una lesión a nivel del testículo. La ecografía escrotal es importante para hacer el diagnóstico y nos ayuda de forma no invasiva a hacer un diagnóstico testicular, porque muchos de estos pacientes a veces no requieren tratamiento quirúrgico. Se puede hacer la radiografía simple de abdomen para valorar otras lesiones asociadas a un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué
tipo de diagnóstico nos puede hacer el ecografista? ¿O qué informe nos puede mandar el ecografista? Son los siguientes: hemorragia de cubiertas escrotales, quiere decir que en las capas del escroto hay una hemorragia en las capas del escroto. Puede haber colecciones por fuera del testículo, o sea, en el escroto. Si es sangre, se llama hematocele. Y si es líquido, se llama hidrocele. Puede haber una contusión del testículo, pero sin ruptura de la albuginia. Puede haber un hematoma intratesticular. Puede haber una ruptura del testículo, que esto sí requiere reparación inmediata. Puede haber una epididimitis o una ruptura del epididimo. La epididimitis no requiere reparación inmediata. La ruptura del epididimo sí requiere reparación. O puede haber hematomas del cordón espermático, que muchas veces solamente se reabsorben espontáneamente. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase de hoy día y nos estamos reuniendo el día miércoles de la próxima semana.